When you are learning a new language, you will make a lot of mistakes, but it's a good idea to correct them before they become habits. Let's take a look at some of the common mistakes when you are learning Spanish. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María, and today we are going to talk about 7 common mistakes that Spanish learners make when they are learning Spanish. We are also going to talk about what to say instead, so you speak a better Spanish. This video, from here on, will be all in Spanish, so if you need subtitles, make sure to activate them with the closed caption button below. Let's get started. Hoy vamos a hablar de 7 errores comunes que debes corregir si quieres hablar mejor español. Error número 1. Ser 24 años. Muchas veces es posible confundir el verbo ser con el verbo estar, pero es muy importante tener en cuenta que para hablar de nuestra edad debemos decir el verbo tener o debemos utilizar el verbo tener. Entonces, lo correcto sería decir, tengo 24 años. Segundo error, trabajo lunes o trabajo en lunes. Cuando hablas de una actividad que se hace en un día de la semana, debes utilizar el artículo indefinido el o los. Los días de la semana en español son siempre masculinos. Entonces, lo correcto es decir el lunes, trabajo el martes. Estudio el miércoles. Nos vemos el sábado. Y así. Error número 3. Me voy a mover el fin de semana. Lo correcto en este caso es decir, me voy a mudar el fin de semana. Mudarse es el verbo que debes usar cuando quieres decir que vas a cambiar tu lugar de vivienda. Mudarse. Además, es un verbo reflexivo. Esto significa que debes decir, me mudo. Te mudas, se muda, nos mudamos, se mudan. Moverse se refiere a cambiar de posición o a hacer algún movimiento. Entonces puedes decir, me muevo muy rápido o muevo la silla. Error número 4. Preguntar por un menú. Este es un error muy común entre los estudiantes de español y ocurre porque traducimos palabra por palabra lo que queremos decir. En español tenemos los verbos pedir y preguntar para decir to ask, pero tienen varias diferencias en su uso. Pedir se usa cuando queremos solicitar un favor, un servicio o un objeto. Preguntar, por otra parte, se utiliza cuando queremos pedir información acerca de una cosa o de una persona. Entonces, lo correcto sería decir, voy a pedir un menú o pedir un menú. Quinto error, ser americano. Este es otro error muy común en el que también se traduce directamente del inglés. La nacionalidad para una persona de Estados Unidos es estadounidense. Un americano en español es una persona del continente americano. Por lo tanto, una persona del Perú, de Bolivia, de Argentina o de Colombia también es americana. Sexto error. Un otro. Este error se comete cuando quieres decir another, pero en español no es necesario utilizar el artículo indefinido, es decir, un. Lo correcto en este caso es simplemente decir otro si es masculino u otra si es femenino. Quiero otro helado. Quiero otra camisa. Error número 7. Buscar por. Cuando quieres buscar algo en español, simplemente debes decir buscar. No es necesario utilizar la preposición para con este verbo. Suena muy raro y además es incorrecto. Lo correcto entonces sería decir, busco un trabajo. Estoy buscando un libro. Estoy buscando a mi amigo. Pero nunca, jamás estoy buscando para. Ahora vamos a practicar a ver si entendiste. Voy a mostrarte 2 opciones de oraciones. Una es correcta y la otra es incorrecta. Tú debes decidir cuál es la oración correcta de acuerdo a lo que te comenté antes. ¿Listo? Empecemos. Compré una casa. Me mudo el viernes. O compré una casa. Me muevo el viernes. 3, 2, 1. Me mudo el viernes.
Hola, ella es Megan, es de Estados Unidos, es americana. O, hola, ella es Megan, es de Estados Unidos, es estadounidense. 3, 2, 1. Es estadounidense. En un restaurante pides un menú. O, en un restaurante preguntas por un menú. 3, 2, 1. Pides un menú. Mamá, quiero comer otro helado. O, mamá, quiero comer un otro helado. 3, 2, 1. Quiero comer otro helado. Hola, estoy buscando por una revista. O, hola, estoy buscando una revista. 3, 2, 1. Estoy buscando una revista. Bueno, y con esto terminamos el video por hoy. Espero que la lección te haya sido útil. Si quieres la transcripción, el audio y algunos ejercicios acerca de este tema, busca el enlace que aparece en la descripción de abajo. Which of the mistakes I showed you did you used to make or still make? And what has been the most embarrassing mistake you have said in Spanish? Thank you for watching and remember to subscribe for more. If you like this t-shirt and want to get one for yourself or for a friend, make sure to check the link in the description below. And remember, if you're gonna learn a language, why not Spanish? Ciao!